Olá, muito boa noite. Nascido em Cuba em 1950, o nosso convidado de hoje cresceu vivenciando as transformações da Revolução Comunista em seu país. Ele é escritor e roteirista, autor de contos, romances e peças teatrais, traduzidas para 11 idiomas e publicados em 20 países. E é também professor de dramaturgia e roteiro cinematográfico, dentro e fora de Cuba, e autor do livro Morango e Chocolate, que retrata a realidade cubana. Além de versão para o cinema, a obra teve 19 versões teatrais. Estamos frente a frente hoje com Cenel Paz, que está de passagem por Porto Alegre para uma série de atividades culturais. E para entrevistá-lo, contamos com a presença de Marcos Melo, integrante da Associação Brasileira de Críticos de Cinema, Maria Wagner, jornalista da Associação Rio-Grandense de Imprensa, e Adriana Androvandi, repórter do caderno Arte e Agenda do jornal Correio do Povo. Este é o Frente a Frente, que já está no ar. Lembramos que o Frente a Frente vai ao ar todas as quintas-feiras pela TVE e pela FM Cultura, no 107,7 do seu rádio, com reprise aos domingos, às 9 da noite, somente aqui pela TVE. Cenel, primeiramente, boa noite. Muito obrigado pela participação aqui no programa. Muchas gracias a ustedes por invitarme y darme esta oportunidad de hablar con los portugueses y en particular con aquí en Porto Alegre. Sobre, na abertura do programa eu falei que o senhor está em Porto Alegre participando por uma série de atividades culturais e uma delas é uma sessão de autógrafos e sessão de comentário também do seu livro Morango e Chocolate, que está completando 20 anos, né? Como esse o livro Morango e Chocolate tem o conto Morango e Chocolate e também outras obras. De onde surgiu a experiência, de onde surgiu a inspiração para escrevê-los? Un poco de mi vida, ¿no? De mi existencia, de mi observación de la vida y la realidad cubana. Este libro tiene cuatro cuentos y corresponden a cuatro épocas diferentes. Hay un cuento que tiene que ver con mi propia infancia. Luego hay otro cuento que tiene que ver con los años 60, en la época mía de estudiante y de las grandes campañas sociales en Cuba. Tiene el cuento de Morango y Chocolate, que es un cuento escrito en el 90, pero que está ambientado en los años 70, 80, en los momentos más oscuros y más dogmáticos de la Revolución Cubana, tanto en términos culturales como en términos de los derechos humanos. Y finalmente tiene un cuento que transcurre como en la actualidad y que recrea los personajes del interior del país que van a vivir a La Habana, una ciudad mayor, y la tensión de adaptación de un campesino a la donde se siente otro, distinto, con otro lenguaje, a la ciudad de La Habana. Estos cuatro cuentos han representado para mí como los más destacados de distintas etapas de mi escritura. Y por eso con el traductor Eric Nepomucemo, que es amigo mío y conoce mi obra, pues entre los dos decidimos seleccionar estos cuatro cuentos que son un poco diferentes, de distintas, dan un poco un panorama de mi trabajo. Pode-se dizer que é uma crítica também à comunidade cubana instituída? Sí. Sí tiene una crítica. Mi objetivo al escribir no es hacer críticas, es contar una historia. Pero como cuentas una historia de la vida de las personas en un contexto social, la crítica sale sola, porque al reflejar la sociedad
viene la crítica, es decir, es un país con muchas contradicciones, con muchas tensiones, que las viven las personas. En general, mi trabajo siempre está centrado en el individuo y no en las personas muy importantes, sino en las personas más comunes, un poco que están en la esquina de la vida. Pero ahí llegan las tensiones sociales y a veces un modo más adecuado de reflejarlo, ¿no? Senela, eu fico imaginando como deva ser o ambiente em que você escreve. Posso tratá-lo de você, né? Você. Então, porque sobre Cuba a gente ouve que há muita restrição à liberdade de pensar, de se expressar. Como é que um escritor trata de determinados temas, que liberdade ele tem e como é que ele se sente escrevendo? En realidad, la literatura cubana y el arte cubano en general es un arte de mucha crítica social. A veces una crítica muy dura. El cine en particular es un prácticamente, no hay película cubana que no tenga una crítica. Esta actitud de los artistas ha vivido momentos de tensión con las autoridades. Y ha habido una actitud acerca del derecho de expresión, de la censura, que ha evolucionado. En los años 60, 70, una explosión de creatividad, porque se incorporó a Cuba como artistas, personas que nunca habían tenido derecho al arte, como por ejemplo es mi caso. Mis cuatro abuelos eran analfabetos. Yo fui el maestro de mi madre. En mi familia nunca nadie había estudiado. Y así como yo, muchas personas que de clases pobres, que nunca se habían convertido en artistas, sí. Tuvieron la posibilidad de dar su testimonio. Y hay grandes artistas de las familias pobres anteriores en todas las artes. Pero a partir de los años 70, cuando ocurre la muerte del Che, el fracaso de la zafra de los 10 millones, un fracaso económico importante en Cuba, que Cuba se subordina más a la Unión Soviética, sí. Uh-huh. También los conceptos culturales del realismo socialista, de una idea de que el arte tenía que tener un sentido pedagógico, un sentido... Uh-huh. Fue asumido por las autoridades, pero no por los artistas. Y el resultado fue una declinación del arte. No fue una protesta, un enfrentamiento, sino una pobreza. El arte se empobreció. Fueron años oscuros, donde algunos escritores le prohibieron escribir, donde las obras eran censuradas. Pero esto fue rectificado por el propio gobierno. Yo creo que gracias a la resistencia de los escritores, a que los escritores y los artistas no se sumaron a esa línea, sino más bien hicieron una huelga de brazos caídos. Sí. Y a partir de los 80 comenzó a recuperarse progresivamente unos aires de libertad que no han dejado de tener tensiones, pero que ha sido imparable, ¿no? Y en realidad, es decir, el teatro cubano, el cine cubano, la literatura cubana, son muy críticos. Para muchos artistas, a veces eso es como un peso, ¿no? Es decir, en la literatura cubana y el arte cubano hay una reacción de que no siempre tienes que estar escribiendo de crítica, sí. Que quieres escribir de fantasía, de experimentación del lenguaje. Y hay como si fuera una obligación estar de frente a la sociedad, ¿no? Y en este momento, también a partir de los años 90, hay las generaciones de artistas jóvenes, son muy bien formados por las escuelas cubanas, y también a veces vivir en una situación de encierro hace que las personas busquen mecanismos muy audaces de estar al día. Entonces tú hablas con un artista cubano que no viaja, que no tiene internet, pero lo sabe todo.
porque los amigos le traen libros, porque un libro, un solo libro lo lee 80 personas, porque las películas nos las prestamos unos a otros. Yo tengo un ejemplar de mi libro El Lobo, El Bosque y El Hombre Nuevo, que todo el que lo leía lo firmaba. Y cuando me lo regalaron a mí, tenía 70 firmas. Es decir, un mismo ejemplar lo había leído 70 personas, ¿no? Sí. Es decir, hay en la población una avidez cultural que facilita el trabajo a veces de los artistas. Es decir, la gente quiere ver teatro, quiere ver cine, los precios son muy bajos y bueno, pues todo eso ayuda. Senel, eu imagino que a estreia do filme Morango e Chocolate, né, em 93, esse ano o filme completa 20 anos de lançamento, né, foi um grande êxito internacional, né, inclusive aqui, né, o Morango e Chocolate venceu o Festival de Gramado, que é o nosso festival de cinema mais importante, ficou meses em cartaz. O filme foi um êxito internacional, né? Concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro, inclusive, né? E eu imagino que esse filme tenha, a repercussão desse filme tenha provocado um impacto muito grande na tua trajetória de escritor. Tu eras um escritor bastante jovem quando o filme foi produzido, né? O diretor Tomás Gutiérrez Alei era uma lenda, né, não só do cinema cubano, mas do cinema latino-americano, o cineasta mais importante, né, de Cuba, um dos mais importantes da América Latina. E aí ele vai escolher a tua história para transformar nesse filme que vai ter um sucesso imenso, assim. E eu queria então que tu falasses um pouco sobre esse momento da tua vida, a repercussão que esse trabalho teve na tua vida e onde ele te levou a partir de então. Bueno, para mim foi um momento bello e importante, como tu dices, pero também terrible e malo, porque quizás já não se me note tanto, pero yo soy un tímido clásico y lo que me gusta de escribir es que un poco lo haces a la sombra. Ya cuando yo escribo la película Fresa y Chocolate, yo era un autor conocido. Tenía dos películas anteriores que habían sido muy populares. Una se llama Una novia para David, con el mismo personaje del protagonista de Fresa y Chocolate, el chico, no el homosexual, y una película que también es muy crítica, se llama Adorables Mentiras, y no sé, todas son películas que tienen 3, 4 millones de espectadores. Y yo había escrito también una novela de esas cosas que pasa en Cuba. La novela se publicó 10.000 ejemplares y en una votación para elegir los libros más populares, la novela ganó 15.000 votos, sí, esta cosa que se lee, ¿no? Y luego también yo fui uno de los primeros autores que dio entrada a la literatura cubana a personajes nuevos en la historia de Cuba, sí, al estudiante revolucionario, a los jóvenes formados por la revolución, y por lo tanto tenía como una identificación de muchos lectores. Pero yo nunca aparecía en la prensa, ni en los periódicos. La gente conocía mi nombre, mi crédito, pero no mi cara. Y eso me permitía a mí ser como invisible, que yo creo que es bueno para un escritor, porque así tú andas por la calle, te montas en un ómnibus y nadie sabe que tú eres un autor. Cuando la gente sabe que tú eres un escritor de película, ya no hablan normalmente, empiezan a hablar bien, a hablar como si fueran muy educados. Y en vez de, ya sabes que creo como pasa en Brasil, en Cuba es muy fácil que la gente te cuente su vida sin que tú le preguntes. Nada más que le preguntas, ¿qué hora es? Son las 3 y voy para casa de mi hija, que el marido le ha caído a golpe, y te hace toda una historia, ¿no? Pero si saben que tú eres escritor, te hacen cuentos. Los cuentos que te hacen son de películas americanas. Sí. La gente tiene una idea a veces de qué cosa es un buen cuento y tú pierdes la espontaneidad, ¿no?